A ver cómo empiezo esto, loco. Me da mucho como lo aquí en toda la cabeza, en todo el cráneo, y entonces no hay por dónde pillarlo, pero estás dejando. Hola todos, aquí Eddie en nuevo vídeo. Y me iba a hacer el sorprendido y toda la movida, pero como ya habréis visto el título del vídeo y la miniatura, pues no lo hago, la verdad. He encontrado un mod de Pokémon para Minecraft. He encontrado un nuevo mod de Pokémon para Minecraft Bedrock Edition, tanto para la versión de Android como para la versión de Windows. Así que quedaros en el vídeo, vais a tener los links en la descripción y os voy a hacer una pequeña review del mod. En primer lugar, vamos a darle créditos al creador, ¿vale? Lo tenéis por ahí, Zack Zack, el Serpentín, lo tenéis por ahí, bien rico. Bueno, para aquellos que no hayan instalado nunca un mod en Minecraft, es muy fácil. Lo único que tenéis que hacer es, tanto en vuestro dispositivo Android como en vuestro dispositivo Windows 10, cuando os descarguéis los packs, tenéis que darle doble clic y automáticamente se os abrirá la pestaña de Minecraft para que se instale directamente. Como podéis estar viendo, en la parte superior pone importación iniciada y se ha importado con éxito. Pues así tenéis que hacer con los dos packs y ya estaría. Dentro vídeo. Yo creo que es que a nadie le importa mi cara, así que mira, la voy a dejar ahí. Ahí. Hola. Hola, chavales. En primer lugar vamos a crear el mundo, ¿vale? Os enseño cómo crearlo. Easy peasy, nosotros lo vamos a poner en creativo para tener todos los trucos. Vamos a venirnos por aquí abajo, a donde pone experimentos, y vamos a activarlo todo. Perfecto. Y luego nos vamos a venir aquí donde pone paquetes de recursos, ¿vale? Y nos lo vamos a activar por aquí. Por aquí. Vale. ¿Cómo se importan? Para aquella gente que no sepa importar un mod. Funciona en ambos lugares de la misma manera. Es decir, tanto en Android como en Windows 10 funciona de la misma manera. A día de hoy, lo único que tenemos que hacer es irnos a donde hayamos descargado los mods. En mi caso, pues lo he metido en una carpeta que se llama Pokémon GG y es darle doble clic para importarlo. Ahora, a lo mejor me dice que la importación ha sido errónea porque ya tengo el archivo importado. Claro, me pone pack duplicado, pues por lo tanto me va a dar error. No me va a poner el mismo pack dos veces. Es de lógica y de cajón. Pero nada, simplemente lo único que tenemos que hacer es darle doble clic al archivo, ¿vale? A ambos archivos, porque hay que instalar los dos para que nos funcionen. Y luego lo único que tenemos que hacer es irnos al apartado de complementos. Y de mis packs, uy, fuera. Y de mis packs, es decir, desactivamos en de mis packs, darle aquí, activar, y ya lo tendríamos, ya los tendríamos activos. Y ahora lo único que nos falta es crear el mundo. Le hemos puesto un nombre todo guapo, vamos a ponerle mi mundito refacho para hacer pruebas y lo creamos. Y bueno, como podéis estar viendo, acabamos de spawnear en un mundo con Pokémon. Y lo mejor de todo, ¿vale? Es que aún estando en beta todavía, podemos capturarlos, podemos fabricar po diferentes tipos de Pokéballs. Tenemos un sistema de tradeos y está implementando otro sistema. Todavía sí que es verdad que no se ha implementado un sistema de combate, pero bueno, que yo creo que por ahora, con todos los Pokémon que ha implementado, que aparezcan en diferentes biomas y encima, por favor, espérate, que lo iba a dejar para más tarde, pero es que lo voy a sacar ya. Mirad esto. Mira aquí. Vale, no es que haya muerto, no es que haya muerto, es que lo he capturado en una Master Ball. Por la naturaleza, ven aquí. Oddish y Stilbro, venimos conmigo. Está brutal. Como podéis estar viendo por aquí, también han implementado arbolcitos, hay diferentes por el mapa. Y lo mejor de todo es que si os venís al árbol y le hacéis clic,
os va soltando vallas, ¿eh? Pero es que eso no es lo mejor de todo. Lo mejor de todo es que de vez en cuando por el suelo os encontraréis una Pokéball y también os dropea cosas. Entonces está como hiper mega épico. ¡Miradla! Nah, está epiquísimo el mod. Y luego tenemos más cosas interesantes, como puede ser que puedan aparecer en el Team Rocket para que les tengamos que dar de puñetazo con el viento. Machaco, pa. Que la verdad están duros, eh. No os voy a. ¿Qué le pasa a este? ¿Qué le pasa a este? Ven aquí. ¿Qué te pasa aquí, cabezón? Loco. Ya me estaba rayando, eh. Creía que era inmortal. Ojo, vamos a coger más movidas de estas. ¡Loco! ¡Loco! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¿Semilla para plantar árboles? La leche. Nah, y os podéis hacer una plantación tú de vallas. Me encanta el mod. Me encanta. Y ya os digo que, bueno, que el mod está en construcción, pero como podéis estar viendo, está todo plagado de Pokémon. Tenemos, por ejemplo, desde un Ninetales, que lo estáis viendo aquí, que está re guapo, hasta un Mewtwo. Que bueno. Está un poco extraño, pero bueno, vamos a decir que es un Mewtwo y encima Shiny. Luego también el mod implementa que si máquinas de ruleta, no sé cómo va esto, vale, no lo he probado todavía. Máquinas de curación, ya os digo que el mod está en beta, pero es que tiene un montón de cosas. Aquí tiene una máquina de curado para el centro Pokémon y aquí un PC del centro Pokémon, es decir, está todo guapo. Y luego tenemos Pokédollars, que supongo que será para... Sí, ahí lo tenemos. Suponía yo que sería para esto y nos dan cositas. Supongo que para dárselas a los Pokémon o para utilizarlas en el día a día. Y esto está guapísimo. Como podéis estar viendo por aquí, tenemos un montón de Pokémon, ¿vale? Ya os digo que el mod todavía está en beta y encima es para Bedrock Edition. Es decir, es para fliparlo en colores. Tenéis, ya os digo que tenéis los links abajo en la descripción. Yo solo quería hacer un vídeo corto enseñándoos que hay un mod de Pokémon para Bedrock. Me encanta el Pikachu. Miniatura. ¡Chao!